Hola y bienvenido a las noticias más completas en español de Star Citizen y todo lo ocurrido en esta última semana, de la manera más concisa posible y todo en un solo lugar. Seguimos en la versión live de la Alpha 3.11, un parche reciente salió para corregir los problemas relacionados al Mobi Glass que estábamos sufriendo todos. Ya no deberíamos perder el Mobi Glass y no deberíamos causar crashes de servidor al matar a algún jugador en la prisión. Además, comienza la PTU para los Evocati con la 3.11.1, un parche que comienza a implementar el centro de convenciones para la Expo Intergaláctica que se celebrará en noviembre. Comienza una nueva oleada de hype por esta venta aniversario y lo que nos pueda traer. Atentos para los rumores al final del video. Inside Star Citizen vuelve de sus vacaciones de 3 semanas para traernos varias cositas interesantes. Primero nos hablan de la nueva interfaz de usuario para la minería. Esta nueva interfaz está ya integrada a Building Blocks y nos muestra mejor lectura y definición de la información en pantalla. Es un cambio importante y necesario para la única mecánica propiamente del juego, ya que podremos observar directamente qué tenemos en nuestras bahías de carga e incluso ver qué tipo de carga tenemos en caso de aquellos materiales volátiles. Nos permitirán ahora acceso rápido desde la cabina para deshacernos de la carga en casos de peligro, además de observar mejor y más ampliamente la información de lo que tenemos enfrente y el proceso minero como tal. Todo esto está planificado para su posible integración en la 3.12. Además, han agregado cierta información de vuelo disponible desde la misma pantalla de minería, algo extremadamente útil. Así que no más imaginar la información y estados de nuestra carga ni del vuelo una vez en modo minero. Luego pasamos al Sprint Report de esta semana con cosas bastante interesantes. Comenzamos con nuevos trabajos en iluminación donde están cambiando radicalmente las luces dentro de cabina, ocasionando una experiencia más real dentro de ella. Esto además mejorará el consumo de recursos considerablemente en este aspecto. Todos estos son pasos para mejorar y llegar a la meta de lograr paneles y botones completamente fisicalizados y funcionales con iluminación propia. El ejemplo lo continuaron desde la cabina de lo que parece ser una Hornet F7A, un detalle bastante importante. Otras mejoras en recursos de iluminación vendrán para la serie 600 de Origin también, a la que le falta mucho trabajo todavía. Lo bueno es que con estos cambios la iluminación interior ahora se verá afectada por el exterior. Mencionaron el Taser de Preacher y la nueva pistola Cure Life para ayudar a NPCs y jugadores en general. Han trabajado en 3 nuevos tipos de ítems de carga, aquellos sensibles al daño, al tiempo y uno con material quantum. Los efectos de las contramedidas están cambiando y en cuanto a aspectos visuales han estado trabajando en la propagación del fuego. Comienzan a decorar y a explorar aspectos visuales en las refinerías para la 3.12. Hay unos interiores de Derelicts que están siendo actualizados, ya que el aspecto actual deja mucho que desear y vale mucho la pena ver estos cambios. Para finalizar, tenemos novedades del sistema de acoplamiento a las estaciones, ya que han aprobado los prototipos deseados. Ahora están en fase de white box explorando dónde colocarán todos los brazos y puentes retráctiles en las estaciones actuales. No me extrañaría si lograran colocar todo esto en la 3.12, sería increíble. En Star Citizen Live tuvimos a Jeremiah Lee para diseñar con la comunidad en vivo un vaquero espacial. Usando referencias de distintos tipos de vaqueros de distintas culturas, exploró distintos diseños. El gran reto es crear algo que no sea estereotípico, pero además se amolde al universo tan vasto que presenta Star Citizen. El trabajo resultó en estos conceptos y son interesantes, ni más ni menos. En el Roadmap Rundown de la semana tenemos varios cambios. Para la 3.12 han agregado un par de armas, incluyendo el nuevo rifle sniper de Bering y la Machine Gun FS9. También han incluido una carta que se denomina marcadores de entrada vehicular, donde la describen como marcadores dinámicos que aparecerán e identificarán las entradas a un vehículo y que variarán si están en una superficie o en el espacio. La carta del rayo tractor ha sido actualizada en su nombre y descripción, pues este rayo es un dispositivo que controla y mueve un objeto sin necesidad de un personaje que esté en contacto con este. La primera implementación de este rayo se utilizará para mover remotamente carga y otras cosas en el espacio. Las cartas de empujar y jalar objetos, las mejoras en las naves de la IA, además de las mejoras en animaciones de muerte, han sido completamente eliminadas del roadmap, al menos temporalmente. El rework de las conexiones entre cliente y servidor también han sido eliminados del roadmap, pero ya que aclaran que es una cadena de mejoras que están haciendo desde la 3.9 y siguen en ello constantemente. La armadura misteriosa que mencionamos semanas atrás y que han aclarado que no es el traje titán será movida a la 3.13, sin embargo la Alpha 3.13 no ha aparecido todavía en el roadmap.
Específicamente en Star Citizen continúan los avances en la 3.12 en diversos aspectos, especialmente las nuevas Xperia Talons. La Mercury Star Runner no presenta ningún avance otra semana más y está dando de qué hablar, con los backers especulando que podrán reservar la tan esperada nave para la Expo Intergaláctica en noviembre. Hablando de la Intergalactic Aerospace Expo, tenemos fechas confirmadas. El magno evento se celebrará a partir del 20 de noviembre al 2 de diciembre en New Babbage Microtech. Ya han finalizado las votaciones al Imperator de la UE 2950 y el candidato ganador será anunciado el 1 de noviembre. En un nuevo apartado en estas noticias, las famosas utilidades web de Star Citizen Trades Tool y el DPS Calculator han sido actualizadas, incorporando la serie 100 de Origin y actualizaciones correspondientes a la Alpha 3.11 con cambios en minería y el comercio de ciertos rest stops. Además, Game Glass será actualizado con una increíble opción llamada Forge para crear tus propias pantallas personalizadas para Star Citizen, sin duda imprescindible. Los suscriptores han recibido nuevas imágenes en el baúl con los cambios internos a los Derelicts en esta oportunidad para aquellos de la Starfighter. Esta semana fuimos invitados VIP por parte de la compañía Game Glass para observar desde el mejor puesto en game el magno evento del Hearthstone Heart Locker organizado por Atmo Esports. Un evento Battle Royale increíble con una organización espectacular y como de costumbre presentado por el increíble Crucian. Muchas gracias por esta invitación. Si quieres vivir la experiencia de nuevo, no olvides ver el video de gameplay publicado este fin de semana. Para finalizar, hablemos de muchos rumores y posibles leaks rondando por ahí. Para la Expo se esperan más skins a la venta y el regreso de aquellas llamadas Best in Show, que pueden ser con tonos amarillos en comparación con los morados del año pasado. Es posible que la F8 esté disponible para volar y ser alquilada, quizás incluso la F7A también. La RCI Odin puede que se denomine Gunboat en vez de Odin. La Mercury Star Runner sigue planificada para un parche intermedio y posiblemente cuando inicie la Expo. Además, se rumorea que una nueva nave de Consolidated Outlands llamada Nomad pueda aparecer, y se especula que pudiera ser la nave de refinería Starter. Sin embargo, todo esto está por confirmarse. Este mes sorteamos 3 paquetes de juego de Star Citizen, cada uno con un modelo distinto de la nueva serie 100 de Origin y con LTI, cortesía de Cloud Imperium Games. Para participar debes suscribirte al canal y comentar en los videos del mes por YouTube. Por Twitch sortearemos otro modelo y para ello debes adquirir tus Neo Bits en vivo. Por último, un tercer modelo será sorteado entre miembros y suscriptores del canal. Para ser miembro solo debes hacer clic en el botón unirse o join en YouTube y por Twitch suscribirte como de costumbre. No se pierdan de esta gran oportunidad. Cuéntame, ¿qué opinas de esta última semana de noticias? ¿Qué esperas que veamos para la Expo Intergaláctica? ¿Cómo ha sido tu experiencia en la 3.11? ¿Cuándo crees que tendremos la Mercury Star Runner disponible? Esto es todo por hoy, estén atentos para más Star Citizen en español. No olvides compartir estas noticias con tus amigos y dejar tus opiniones y sugerencias en los comentarios. Si el video ha sido de tu agrado, no olvides dejar un like o dedo arriba. Así que hasta el próximo video y nos vemos en el verso. Si deseas un PC gaming de gama alta o quieres mejorar el que tienes, mejor considera Shadow. En la nube tendrás acceso a un PC increíble con gráficas RTX para jugar o hacer lo que quieras. Instálalo en todos tus dispositivos móviles, laptops u ordenadores. Funciona con cualquier juego y sobre todo Star Citizen. Usa mi código para un gran descuento. Con Game Glass podrás controlar bajo una espectacular interfase a Star Citizen y Elite Dangerous. Crea una cuenta gratis utilizando mi código y obtendrás descuentos en las opciones pagas, habilitando así controles especializados para todos tus juegos. Funciona con tus tabletas y dispositivos móviles. No olvides suscribirte al canal y activar la campana para estar al tanto de las publicaciones. Comparte el contenido con tus amigos y así ayudas al canal a crecer. Gracias por visitarme, dejar tus comentarios y nos vemos en el próximo video.